Jon Humbert Ezurrezola, bera da filosofia saileko zuzendaria, eta, bueno, gaur egun kampusean dauden ikertaldeen artean badago bat gure arloan oso esanguratsua dana, eta denbora gutxirekin eskatu diogu zerbait oso zaila, eta da, arratsaldeak eman duena laburbiltzea. Beraz, Jon, nahi duzunean, atrila zurea da. Verás, John nos va a dar la réplica a la réplica, intentando crear una especie de ciclo de feedback rápido en esta sesión. Bueno, arratsaldeon, zenbatarri. Esker honetan ez dut denbora asko pasatuko, baina bueno, mintzat Antonioi eskertu behar diot, ataka honetan jartzeagatik. Eta aukera emateagatik gaurko kongresu honetan parte hartzeagatik. Ez talde, nire batean, bueno, orain improvisatzea tokatzen zait. Egun hauetan txapelketa, bertsolarien txapelketa nagusia, ez datorren abenduaren 18an izango denez, ba, bueno, eta orain final aurreak jokatzen nahi dira, ez, eta horren, ba, neurri batean horrekin lotuta, ba, sentitzen naiz hemen, bueno, hai bertsolari baten larruan sartuta, ez? Baina oso bertsolari berezi arraro bat, ez? Ez da, bertsolariaren ifrentzua izango balitz bezala. Ze azken finean, nahi da okidan lana, dauzkadana da bost edo zei gai jartzaile bertsolari bakarrentzako, ez? Horren, bai, guztiz kontrakoa da kontua, ez? Baina, bueno, lehenengo parterekin zaituko naiz, ez da behizindu, me toka improvisar aki ahora, que es una situación un poco difícil, pero voy a intentar seguir la solicitud que me ha hecho Antonio de hacer una especie de relato de lo que está planteando aquí. Tengo ahí el tiempo que me ayuda para concretarme y es, me voy a intentar, por un lado, retomar algunas de las ideas que me parecen centrales de la presentación de Carlos, que por cierto ahora es el momento de decirte muchas gracias por esa presentación, que me ha dado el doble de trabajo, no he podido solo escucharla disfrutando y atendiéndola, sino teniendo que intentar ver cómo repetir algunas cosas sin ser repetitivo, y después intentaré también recuperar algunas de las cosas que habéis dicho aquí mis colegas de la universidad, y después, bueno, no sé cómo podremos cerrar, Antonio, pero alguna cosa sí. De la presentación de Carlos, y para intentar ser breve y conciso, yo destacaría 5 puntos y después un sexto que une con la siguiente parte, ¿no? Y en ese sentido puedo decir que la charla, además de, o la presentación, además de ser muy informativa, yo he aprendido un montón y ser muy clara y sugerente e inspiradora. En cierto sentido también ha facilitado mucho mi trabajo porque ha sido una charla también, una presentación muy, muy bien estructurada, muy clara, ¿no? De la que yo creo que se podemos sacar claramente 5 puntos que nos llevan a entender cómo pueden funcionar esas misiones, ¿eh? Y es 5 puntos que nos obligan a cambiar nuestra forma de ver muchas cosas y que son la interdisciplinaridad, el que las acciones tienen que ser transformadoras, verdaderamente transformadoras, que el planteamiento tiene que ser sistémico, que tiene que haber alguna forma de acelerar los procesos y también tenemos que pasar a un planteamiento más de tipo heterárquico. Bueno, en principio, la interdisciplinaridad, no voy a descubrir ningún secreto diciendo aquí la importancia que tiene y además la interdisciplinaridad, tal y como presentaba Carlos, en términos entre saberes, pero también entre sectores, ¿no? Que es una cosa que es muchas veces no se repite tanto. Ya lo ha explicado él, aquí yo simplemente voy a indicar, y también ha salido en las presentaciones posteriores, la dificultad de la interdisciplinaridad. Es decir, la decimos, está en todos nuestros mandamientos, todos nuestros criterios. Es verdad que se está empezando a implementar en las diferentes agencias e instancias de evaluación de la investigación, tanto de resultados ya obtenidos, sexenios, de reconocimientos, todo tipo, como a futuro, proyectos, propuestas y demás. Pero siempre
resulta muy difícil concretar la interdisciplinaridad, hacer que se valore y, en última instancia, todavía cuesta mucho ahí y tenemos que ver que no es lo mismo unir diferentes disciplinas que colaboren entre sí, que es una forma de entenderla, y no voy a entrar en definiciones y terminológicas, si eso es multidisciplinaridad o no, pero bueno, es una forma de entender la interdisciplinaridad, que haya diferentes disciplinas que interactúen entre sí, que colaboren, cada cual aportando lo que tiene, lo que viene de su disciplina, y en eso más o menos ya vamos avanzando y sabemos cómo hacerlo, porque siempre tenemos el punto de tranquilidad o de seguridad posterior, que es nuestra disciplina, y sabemos de ahí cómo aportar. La verdadera interdisciplinaridad en la que no partimos solo de nuestra disciplina es lo que nos está costando, y yo creo que es lo que Carlos y todo lo que nos ha presentado Carlos nos demandaba. Entonces, sí, interdisciplinaridad, pero pensamos que no es simplemente el unir diferentes disciplinas. Y después me parece muy importante el insistir en el aspecto de la transformación, ¿no? Estamos hablando, bueno, todos estos días, dos o tres días de congreso, de gobernanza participativa, gobernanza colaborativa, diferentes formas de abordar ya los retos a los que nos enfrentamos, pero tiene que ser siempre y cuando que lleve a la transformación. Es decir, no tiene ningún sentido que nada de esto que se plantee o nada de lo que se está diciendo también después en la mesa redonda sea para seguir haciendo lo mismo. O que sea para hacer algo diferente, pero con las mismas estructuras que teníamos antes. Yo creo que también el insistir en la idea de la transformación en la presentación de Carlos nos tiene que hacer reconocer que tenemos que hablar de algo que tiene que ser diferente, tanto en lo que cómo respondemos a los retos como cuál es nuestra organización institucional, administrativa, de la universidad, de cómo lo abordamos y qué tipo de recursos y administraciones y forma de incluso entender la participación tenemos que tener. Es decir, que sean verdaderamente elementos que nos permiten transformar. Y eso es muy exigente. Eso es muy exigente porque exige a las instituciones, nos exige a nosotros y exige también a otros entes como corporaciones económicas y demás. Y en este sentido, dentro de este elemento de la transformación, quería hacer una pequeña mención porque hace poco tuvimos la suerte de atender a una presentación de Unai Pascual en nuestra facultad, cuando nos vino a presentar el informe de los valores que ha hecho el EPBS, el Value Assessment, de la valoración de los valores que están implicados, bueno, digamos, en todo el trabajo del panel de cambio climático, y hay todo un trabajo sobre cómo evaluar los valores, perdonad la redundancia, no era intencionado, que nos hace pensar en que si no transformamos de verdad, si no cambiamos los valores, no vamos a solucionar ningún tipo de problema que tenemos enfrente. El tercer aspecto también es el del pensamiento sistémico, ¿no? Es decir, tenemos que ir más allá de lo incremental, tanto en cuanto a que sea en sistemas o también en el sentido de que sea novedoso o que sea diferente. Pero tenemos que tener en cuenta también que estamos muy acostumbrados, y es lo que sabemos hacer muy bien, en trabajar en sistemas lineales, ¿no? Sistemas no sistémicos, en trabajar en sistemas de causalidad, monocausalidad o pocos elementos causales, con pocos factores. El hablar de pensamiento sistémico, de nuevo, es una cosa que nos obliga a pensar de otra manera, y eso ya en systems thinking y demás, al fin y al cabo, no es casualidad que ya desde hace muchos años el movimiento de la ciencia de sistemas propuso este tipo de perspectiva, pero es muy difícil concretarla y hacer que sea algo real y concreto. Sí, Bertalanffy lo pudo proponer en los años 30 y 40, pero después eso, ¿en qué se ha concretado? Y ese es un reto y una demanda que seguimos teniendo, el que el pensamiento sistémico no sea algo superficial, que simplemente considere un conjunto, sino que tenga en cuenta que ese todo o ese sistema tiene diferentes niveles, diferentes estructuras, tiene que moverse, tiene que ser mucho más dinámico. Entonces, el elemento sistémico es fundamental también. Y después me ha parecido fascinante, y bueno, yo lo he mencionado también, creo que ha sido Lidia. La diapositiva respecto al time lag, la diferencia temporal desde que la evidencia científica y su insistencia hasta la resolución, en el caso de que se resuelvan algunos de los problemas, y la importancia entonces de la aceleración, de sistemas de aceleración, cómo afrontar ese time lag, el poner mecanismos para que eso no siga siendo un hándicap a la hora de resolver los problemas. Y se veía muy claro,
ya se ha discutido sobre ello, así que voy a ahorrar este aspecto de los diferentes casos y cómo puedan ser. Pero en cierto sentido también, bueno, el proyecto que ha presentado Antonio al principio, el DSEAR, también tiene otra voluntad de acelerar otro tipo de procesos, es un acelerador de procesos de participación también. También eso hace falta acelerarlo. Bueno, el quinto elemento es el de, yo le llamo la jerarquía, es lo que ha planteado Carlos en términos de, de doble sistema operativo y que además también ha tenido tanto eco en las demás presentaciones, y es pasar de una visión de tipo jerárquico, al menos de jerárquico estático o estructural, a una visión que en otros contextos se llama de heterárquica, una visión más de redes, ¿no? En el sentido de que haya diferentes, diferentes elementos que interactúan a un mismo nivel, pero a su vez, porque has introducido el elemento del control también, eso no obsta para que en algunos momentos algunos niveles tengan que, de alguna manera, ejercer el control sobre los demás y poder implementar acciones, pero eso hace que lo que no tiene sentido es las jerarquías estrictas en las que no hay ningún cambio de posición, quien en un momento dado opera sobre otros elementos de esa red. Entonces, el aspecto de red, ¿no? Y eso todo ello, entonces la conjunción de estos cinco elementos, la interdisciplinaridad, la verdadera naturaleza transformadora, la visión sistémica, el poder acelerar procesos y el verlos en términos de redes, nos obliga, tanto como ciudadanos, pero también a un orden institucional distinto, para dar una respuesta institucional distinta. Y eso un poco nos une con la segunda parte, la de las universidades, el ver qué tipo de misiones, qué tipo de actividades puede hacer la universidad. Y ahí eso ha estado presente tanto en la presentación de Antonio como en las intervenciones particulares, ¿no? La de la universidad común, bueno, igual espero no traicionar mucho lo que queréis decir, pero yo lo he visto como una especie de intermediario en ese acelerador, ¿no? Un intermediario que permita, y eso creo que la propia Anabel lo ha dicho y también Juana, también una asistente lo ha dicho, que permita aterrizar una de esas misiones de gran dimensión que nos ha presentado Carlos en cuestiones más concretas. Y en el caso del ejemplo de Antonio, pues serían siete talleres locales muy concretos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que destacaría de los, y ahora paso al segundo aspecto, intentar recuperar de las muchas cosas interesantes que se ha dicho en el panel, algunas de las que me gustaría recuperar y conectar, si puedo, con la presentación de Carlos. Destacaría, ya como ha empezado Anabel, con el tema de la motivación, ¿no? El aspecto de la motivación como un elemento fundamental, pero una motivación ya decía, intrínseca, pero también aquí estamos hablando de que otro tipo de motivación. Sin motivación no podemos hacer nada y no vamos a poder hacer esa labor intermediaria de pasar de la universidad a la sociedad, estos grandes objetivos, por ejemplo, del ODS, pero tiene que haber un cambio en la forma de motivación, ¿no? Entonces, bueno, ya ella lo ha planteado y yo creo que eso es fundamental. Y junto a ello, yo creo que va totalmente en consonancia la reivindicación de un activismo, ¿no? Es decir, el olvidarnos ya de esa idea, no solo la torre de marfil, sino esa pretensión de que, bueno, la universidad no puede entrar en cuestiones concretas, no vaya a ser que entre en discusiones políticas o sociales o económicas, no vaya a ser que tome partido, bueno, eso de alguna manera es algo que tenemos que dejar de lado, sin olvidar el rigor, como decía Juana, pero obligándonos a participar en las cuestiones concretas y de alguna manera entrar en los charcos, ya hemos hablado de charcos y a la hora de hacerlos, ¿no? Junto a eso, la apertura que planteaba Cristina, ¿no? La apertura, además, tanto para adentro como para afuera, ¿no? La apertura tanto entre especialidades, ¿no? Sobre todo en un momento en el que la ciencia y el conocimiento está tan especializado, tan atomizado, que es muy difícil integrar, es muy difícil incorporar los elementos que decíamos antes de interdisciplinaridad, pensamiento sistémico y demás, por esa especialización. Si no hacemos un esfuerzo muy consciente, muy deliberado, muy de activista y muy motivado para integrar de una forma abierta y abriéndonos, perdón, a las demás disciplinas. Y junto a eso, la idea de, al final lo engloba todo, del cambio de cultura, una innovación cultural. Esto no se puede hacer
con la misma cultura, tiene que ver con lo que decíamos antes de que tiene que ser transformador. Con las mismas formas de hacer las cosas que teníamos antes, no vamos a poder hacer eso. Por lo tanto, motivaciones diferentes, activismo, reivindicación de los valores subjetivos, apertura hacia dentro y hacia afuera, y el cambio de cultura es fundamental para poder hacer lo que ahora en la presentación de Carlos veíamos, y que todos aquí al menos estamos convencidos de que la universidad tiene que intentar hacer esa labor intermediaria. Pero además, no solo que tengamos que hacer esa labor de intermedio, sino que hay casos concretos, ¿no? Y también no quería dejar, aunque tenga que emplear un minuto en ello, en recordar los casos que se han presentado aquí de proyectos y acciones que ya se están haciendo y que además yo creo que conectan directa y explícitamente con algunos de los elementos que he querido rescatar que he querido destacar de la presentación de Carlos. Y es, yo tampoco lo conocía, me parece fascinante el proyecto de la clínica jurídica, ¿no? Esa idea de cambiar el derecho a partir de casos reales, que claramente conecta con la idea de transformación que nos estaban presentando y que he dicho antes, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas no vamos a poder seguir adelante si no cambiamos también las estructuras jurídicas, por lo que tú misma dices, si no van a impedir muchos de los cambios. Entonces, eso conecta con la transformación. La economía circular. Llevamos muchísimo tiempo oyendo hablar de economía circular, vayamos a implementarla, hay casos de implementación y la economía circular tiene que ver con esa visión sistémica. Presenta la economía circular. Es una forma de ver como sistema nuestra sociedad y cómo funciona. No podríamos hacerlo si no lo viéramos sistémicamente. Y precisamente la economía circular a lo que se opone es a las economías lineales, ¿no? Que no ven esa sistemicidad. Entonces, ¿y en qué caso mejor que en el de aprovechamiento de residuos? También algo parecido con el tema de los proyectos de naturalización del entorno humano, el caso de la charca, pero ahí también destaco el trabajo en red, ¿no? Y la importancia que tiene el trabajar con las escuelas y promover la educación. Esto tiene que ver con el tema de la jerarquía que decía antes, con no trabajar jerárquicamente, es trabajar en red de forma que se amplía mucho el ámbito y el resultado de esos proyectos, integrando asignaturas, integrando grados, ¿no? Precisamente ese trabajo en red. Y igualmente, en los casos que ha presentado Anabel, en los que, no hace falta que lo dijera yo porque ya lo he dicho ya, conecta con el planteamiento de la interdisciplinariedad que nos ha hecho Carlos, ¿no? Todos esos trabajos de salud, ¿no? En los que se involucran a tantos ámbitos, tenemos que nos están poniendo, bajando a la tierra esos principios generales que nos demandaba Carlos de transformación, sistematicidad, trabajo en red y visión interdisciplinar. Y bueno, para intentar, se me he perdido totalmente con el reloj, vi mi YouTube, vale. Si el otro día presenté en Campusa, con ocasión del Día Mundial de Filosofía, en el boletín de la universidad, ¿no? Algo sobre cómo entender la filosofía como el aprendizaje y el ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? Lo hice a partir de una anécdota familiar que habla más simplemente de estudiar filosofía como aprender a pensar. Bueno, pues aquí también tenemos, igual que hemos tenido que aprender a pensar o que tenemos que aprender a pensar, también tenemos que aprender a participar, tenemos que aprender a ejercitar la gobernanza colaborativa. Y eso en todos los ámbitos, no solo las instituciones, sino también los ciudadanos, ¿no? Y aquí iba a poneros algún ejemplo concreto, pero lo voy a ahorrar, que sería el ejemplo de cómo se ha aprendido a participar en un pueblo pequeño en Guipúzcoa. Y también eso es para decir que igual que el proyecto SEAR o muchos de los ejemplos que se han planteado aquí, ya hay iniciativas, muchas de ellas en muchos pueblos en Guipúzcoa. No olvidemos también una cosa que iba a mencionar antes, que el tejido urbano, interurbano de Guipúzcoa es muy apropiado para también centrarnos en este tipo de proyectos mucho más pequeños. Aquí no tenemos muchas ciudades de más de 50.000 habitantes, entonces misiones de otro tipo y aprovechando con cosas que ya se ha trabajado en ámbitos locales, de medio ambiente, de incorporar la cultura a los pueblos pequeños, pero bueno, voy a dejar ahí. Pero todas como los Versolaris, como decía antes, sea en los campeonatos o en las semifinales o en las plazas, ¿no? Normalmente ellos
aparte de que improvisen, que es lo que tengo que hacer aquí, pero uno, alguna vez que he leído cosas, dicen también que tienen que, se pasan el tiempo rellenando su depósito de rimas y de ideas, gambara betetzen, ¿no? Pasatzen dute, para cuando necesiten poderlas sacar, ¿no? Bueno, pues yo también recurro a mi gambara de rimas, bueno, os voy a ahorrar, pero ya quienes me conocen saben que siempre voy con los libros de lo que voy a contar. Me ahorro un par de ellos, pero siempre me quedaré la parte final, y me gustaría terminar mirando a mi gambara, ¿no? Elegir a un autor que me gusta mucho, un autor que aprecio mucho, Henry de Luca, y me voy a apoyar porque primero voy a tomar una gota de optimismo suya ante la difícil tesitura en la que nos encontramos y tanto reconocimiento de que muchos de estos problemas son casi inabordables, ¿no? Y también ante, bueno, la dificultad de implementar muchas de estas ideas tan magníficas y todas las propuestas que hemos escuchado esta tarde, que a veces nos parecen, y un poco ha quedado también en evidencia en la mesa redonda, que nos pasan por encima, ¿no? Y sobre todo ante la tentación, una tentación bastante fatalista, bastante resignada, que seguro que todos hemos escuchado muchas veces y que viene con un uff, sí, jo, muy bonito todo eso, ¿no? Pero es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en un libro muy bonito, precisamente que se titula Lo imposible, bueno, mejor, imposible, Henry de Luca nos dice que imposible es la definición de un acontecimiento hasta el momento antes de que suceda, ¿no? Y para que suceda necesitamos tomarnos muy en serio nuestra participación. Esta participación tiene que ser participación en un diálogo y tiene que ser algo en lo que participemos activamente. Entonces, siguiendo con otro libro también muy precioso, que es Los peces no cierran los ojos, un título, en fin, que no puedo describir de lo bonito que es. Rememora diversos momentos de su infancia en Nápoles, ¿no? Y en concreto en un momento cuenta cómo sus padres estaban cenando con Pratolini, precisamente, aunque eran personas no adineradas, pero en la inmediata posguerra. Y dice, mamá recordaba que en la mesa no se malgastaba ni una sola palabra hablando del fútbol. No es casual, no lo he dicho yo, no es porque estamos ahora, lo ha dicho Henry de Luca. No malgastábamos ni una sola palabra hablando del fútbol o del tiempo que hacía. Eran jóvenes, hablaban del mundo con la buena voluntad amarga de quienes lo habían visto desmoronarse y tienen que rehacerlo. Bueno, tal vez nosotros no lo hemos visto desmoronarse, pero lo estamos casi viendo todos los días y desde luego tenemos que rehacerlo. Entonces, cuando su padre ya no está, más adelante en el mismo libro dice, bueno, ya su padre no está y a él le toca tomar la palabra. Y dice, tomarla es el verbo adecuado a su riesgo. La palabra tomada. He conocido una edad en la que me aferraba y no dejaba que se la quitaran. Entonces, como escritor, su ámbito es la palabra y también en la universidad nuestro ámbito es la palabra y el diálogo y ser portavoz de quien no la tiene o ayudar a que alguien más la tenga. Entonces, tanto como ciudadanos y ciudadanas, pero muy especialmente como académicas y académicos, hemos de tomar la palabra para participar en el diálogo. Pero bueno, dejadme una última nota para complementar esto, y es que el propio Henry de Luca fue incriminado legalmente por tomar la palabra en un conflicto muy concreto en Italia, de que si queréis ya hablaremos después, por lo que creo que no debería terminar sin señalar con Henry de Luca la necesidad y el deber también de ejercer, siempre que así sea necesario, la palabra contraria, la parola contraria, que es también la que nos corresponde, no como escritores, pero sí como académicos. Torrekin, eskerrik asko. Eskerrik asko, benetan, Jon, zuei guztioi.